Hola, buenas tardes a todos. Me acaban de avisar que ya estamos transmitiendo vía el Facebook de Fundación Vida Silvestre. En principio, agradecer a todos los que se están sumando a esta transmisión y recordarles que desde Vida Silvestre estamos desarrollando una serie de webinarios. Estamos haciendo uno por semana, los transmitimos todos a través de nuestro Facebook Live los jueves a las 17:30 horas. Y que pueden acceder a la lista de reproducción de los webinarios previos que hicimos, son unos 12 o 13, no recuerdo ahora el número exactamente. En nuestro portal Nos Quedamos en Casa, ahí en pantalla pueden ver la dirección. Y en ese mismo portal van a encontrar, además de estos webinarios, reflexiones sobre la situación que estamos viviendo, van a poder encontrar actividades para realizar con chicos, distintos documentales de temáticas ambientales que hemos compartido. Y muchas cuestiones en este sentido. Así que nada, agradecerles a todos que estén acompañándonos. Y nada, si nos dan un minutito más, esperamos un minuto y ya comenzamos con el webinario. Bueno, me acaban de informar que está todo bien, que estamos saliendo correctamente. Era por eso que les había pedido un poquitito de paciencia para no comenzar sin estar convencidos de que estamos saliendo y demás. Para nosotros hoy es un webinario, nada, especial, o al menos para mí, es como un webinario especial. En este webinario contamos con la presencia de Manuel Jaramillo, nuestro director general. Y aparte tenemos una invitada a la que consideramos claramente una amiga de la casa, una amiga de Fundación Vida Silvestre Argentina. Ella es Yolanda Cacabatze. Es un poco difícil contarles muy rápidamente todo lo que ha hecho Yolanda, pero si tengo que decirles algo, les voy a decir que Yolanda fue ministra de Ambiente del Ecuador. Yolanda fue también presidenta de la Organización Mundial de Conservación, la WWF, de la que Vida Silvestre es parte, está asociada desde 1988, y también fue presidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, otra red de la que Vida Silvestre también forma parte en Argentina. Y la verdad es que Yolanda es siempre un placer contar con ella, porque es un placer escucharla, es una persona con una capacidad de reflexión que a mí siempre me ha gustado mucho. Así que nada, lo primero que digo, y ahora sí, yo les había pedido tanto a Yolanda como a Manuel que silencien sus micrófonos, les pido que los vuelvan a habilitar porque ya vamos a comenzar. Y en principio nada, darles la bienvenida y estimo, Manuel, que te sumás a mis palabras de agradecimiento hacia Yolanda. Hola, buenas tardes a todos. Realmente un placer poder compartir este espacio con quienes están del otro lado de la pantalla, con quienes nos van a ver seguramente después cuando esto esté guardado disponible para quienes no hayan podido verlo hoy. Y sobre todo con Yolanda, como decías Martín, ya una gran amiga nuestra de hace tiempo. Realmente es un placer siempre compartir espacios con ella. En este caso, una responsabilidad enorme compartir el espacio de la conversación, ¿no? Pero cuando uno ha tenido la posibilidad de estar del otro lado y escuchándola. Realmente ha podido disfrutar sobre todo su enorme calidez y claridad en los conceptos y ese rol de lideresa ambiental que yo creo que nadie le puede discutir desde hace mucho tiempo que la conozco y cada vez que puedo escucharla afianzo mucho más conocimientos, pero más que conocimientos, sensaciones y percepciones. Y yo creo que en eso Yolanda nos va a dar mucho en esta tarde, ¿no? O sea, ayudarnos a ver un poco a una escala bien humana cómo podemos hacer para mejorar nuestro desempeño como personas en este planeta y en este viaje que compartimos sin duda a través del espacio, quizás sin darnos cuenta, en un planeta que lamentablemente no estamos cuidando como debe ser. Así que un placer, Yolanda, recibirte. Bienvenida a Argentina a través de la virtualidad, aunque sea. Gracias. Gracias, Manuel. Qué lindo estar con Fundación Vida Silvestre desde acá, de Quito. En el fondo, cuando uno tiene que buscar cosas positivas en medio de esta crisis,
Creo que primero en la lista está el potencial de vernos en cualquier momento del día y de la semana a través de esta pantalla y de esta tecnología que nos permite acercarnos, cosa que tal vez no hacíamos con tanta frecuencia 3 meses atrás. Sí, realmente tal cual. O sea, a veces es difícil encontrar cosas positivas en un escenario tan complejo como este, pero esta es una de ellas. Y realmente nos muestra también que podemos modificar nuestra forma de comunicarnos, que obviamente todos extrañamos lo personal, el abrazo, el saludo, el charlar de las cosas que parecían ser innecesarias posiblemente previas a una reunión, pero hoy nos damos cuenta que eran súper necesarias porque eran las que ablandaban la conversación antes de entrar a las discusiones técnicas. Pero también vemos que así ahorramos muchas emisiones, así ahorramos tiempos, así ahorramos recursos. Hay muchas reuniones que seguramente en el futuro van a seguir siendo virtuales o van a tener un componente virtual, y eso es un desafío interesante, e insisto, creo yo también de cara a buscar soluciones a la problemática que hoy vamos a estar analizando e intentando darle soluciones. Así que, no sé, Martín, si querés introducirnos un poquito al tema, posiblemente eso nos ayude. Sí, 100%. Ahí empecé a compartir un poco, ¿no? Y el motivo de esta charla que estamos empezando en este momento tiene que ver con el día de mañana, ¿no? El día de mañana, 26 de junio de 2020, está planteado como el día del exceso de la tierra en la Argentina, el momento en el que, como llamamos nosotros, Argentina entra en default ambiental por este año. Y para intentar explicar de qué estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos del Día del Exceso de la Tierra, vamos a hacer propia, y queremos compartir con todos ustedes, una pieza que realizó la gente de Vortrix, el medio Vortrix de aquí de la Argentina, del programa Maldición va a ser un día hermoso, que nos pareció una buena manera para contarles a todos de qué se trata el Día del Exceso de la Tierra, y que no sea simplemente mi voz contándoles un poquito sobre esto, nos pareció más interesante ir por ahí. Así que si les parece, empezamos a compartirla. Este viernes 26 de junio es el Earth Overshoot Day Argentina 2020, o más conocido para nosotros como el Día del Exceso de la Tierra. Para comprender un poco mejor, se trata de una iniciativa para generar conciencia sobre el uso de los recursos de la Tierra, impulsada a nivel mundial por Global Footprint Network y promovida en nuestro país por Fundación Vida Silvestre. La misma tiene una fecha global, que este año es el 22 de agosto, y una individual para cada país, y no son elegidas al azar. La fecha se calcula a partir de comparar la suma de todas. A las demandas de consumo con los recursos naturales disponibles para solventar ese consumo y la capacidad de respuesta que tienen los ecosistemas para reponerlos. Es decir, es un indicador de la velocidad en la que estamos consumiendo el planeta y cada vez llega antes. El 22 de agosto, la humanidad habrá agotado a nivel global los recursos naturales de todo el 2020. En el caso particular de Argentina, es justamente este 26 de junio. Es hasta hoy la fecha más temprana en que esto sucede. Para tener en cuenta, en el año 2000 fue el 1 de octubre. A este ritmo de consumo, la cantidad de recursos y servicios del ecosistema requeridos para abastecer nuestras necesidades equivalen a 1,6 planetas Tierra. Esto significa que la humanidad está usando la naturaleza 1,6 veces más rápido de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerarse en un año. En otras palabras, estamos en un default ambiental. La humanidad está en números rojos y tiene en su cuenta lo que se conoce como deuda ecológica. Las consecuencias se ven reflejadas a diario. Uno de los ejemplos más evidentes es el cambio climático, ya que los gases de efecto invernadero se emiten más rápidamente de lo que pueden ser absorbidos por los bosques y los océanos. La pérdida de biodiversidad, la desertificación del suelo, la deforestación, las inundaciones, la escasez del agua y los alimentos y la contaminación también son producto de la deuda ecológica. Y esta sobreexplotación es posible solo por un tiempo limitado antes de que los ecosistemas empiecen a degradar y posiblemente a colapsar. El país que mayor cantidad de recursos consume es, como era de esperar, Estados Unidos. Si la población mundial viviera como la de Norteamérica, se necesitarían los recursos de 5 planetas Tierra para abastecerla. En este contexto, la Argentina se encuentra en el puesto 20, detrás de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Nos encontramos por encima de la media a nivel mundial, lo que nos acerca a consumir cerca de 2 planetas en recursos. En nuestro país,
Entre 2015 y 2018 se perdieron por año aproximadamente 150.000 hectáreas de bosque nativo por la deforestación, el equivalente a 187.500 canchas de fútbol anuales. A su vez, se estima que de un 20 a un 30% de los recursos pesqueros en Argentina se descarta sin vida al mar. El Día del Exceso de la Tierra nos recuerda que los individuos, las naciones y la comunidad global debemos actuar urgentemente para proteger los bosques, los océanos, la vida silvestre, el agua, los recursos acuíferos y lograr un desarrollo sustentable y resiliente para todos. Bueno, esa era la presentación. Y nada, a ver, básicamente, nada, mañana es el Día del Exceso de la Tierra en Argentina. Y preguntarles nada, ¿cómo llegamos a consumir todos nuestros recursos naturales en 7 meses? Bien, Martín, si me permitís, Yolanda, yo quisiera hacer una primera reflexión un poco, también llamando la atención a mis compatriotas, ¿no? O sea, Argentina tiene la particularidad de sentirse justamente un país muy natural, con mucho recurso, con mucha superficie, con muy baja densidad poblacional en relación, obviamente, a la superficie que tenemos. Y quizás para muchos sea una sorpresa que si todo el mundo viviera como vivimos en Argentina, necesitaríamos 2 planetas para satisfacer las necesidades de todas las personas, ¿no? Y esto sin duda tiene que ser un llamado de atención, porque muchas veces lo hacemos porque lo sentimos, porque lo creemos, o porque realmente es una cuestión más cómoda, más de autosatisfacción, pensar que el problema es de otro, ¿no? Que el problema es de Estados Unidos, que necesita 5 planetas. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad sumamente fuerte e importante. Y bueno, seguramente iremos desilvanando a lo largo de la charla cuáles son las principales afectaciones que hacemos en nuestro país para llegar a esta situación. Pero me parece también importante, y bueno, conociendo la experiencia de Yolanda, no solo a nivel regional de Latinoamérica, sino a nivel global, que también nos dé un poquito su opinión de qué es lo que pasa en este mundo, ¿no? ¿Por qué el mundo está tan loco, podríamos decir, con el consumo y no nos damos cuenta? ¿Cómo llegamos a esta situación de no darnos cuenta de lo que ha ocurrido? Y sobre todo, Yolanda, permitime, conociendo tu historia de trabajo desde que empezó el movimiento ambientalista, si pudieras contarnos un poquito cómo has visto la evolución de este proceso a lo largo de los años y cuáles son las expectativas, ¿no? Gracias, Manuel. A mí me gustaría empezar esta respuesta con un tema que nos es súper familiar a todos nosotros, todos quienes nos están escuchando y lo harán posteriormente, saben lo que es comer y saben lo que es la comida, saben, cada uno de nosotros sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, a qué horas nos gusta y cuántas veces al día queremos comer, ¿verdad? Y lo que ha pasado es que entre esta necesidad de todo ser humano de alimentarse y la cultura del desperdicio y la cultura de un consumo irracional, totalmente irracional, hay una brecha enorme. ¿Qué quiero decir con esto, Manuel? Estamos viviendo en un planeta donde la tercera parte de la comida que se produce todos los días en el planeta se va a la basura. Estamos hablando de un planeta donde hasta hace 3 meses eran 800 millones de personas que se van a dormir sin comer en el mundo. Hoy día, luego de esta crisis del virus, son 900 millones de personas que se van a dormir sin comer. Y estamos hablando de una cultura del consumo que es absolutamente irracional. Y voy a empezar con los mercados, con los supermercados. Donde yo encuentro que hay un contubernio entre el productor y el vendedor. Un contubernio que lleva a definir los criterios de las fechas de expiración de los alimentos de una manera totalmente irracional, ¿verdad? Donde nos ponen ahí una etiqueta que es más pequeña que mi uña, que dice consúmase hasta y te ponen una fecha que es pasado mañana. Y si pasado mañana no lo consumiste, las actuales generaciones no abren el paquete para olfatear, para tocar, para sentir ese alimento, sino que con empaque y todo se va a la basura.
¿Qué es esto? Esto no es sino algo totalmente cultural, porque no es racional, no tiene nada que ver con la disponibilidad del recurso y la seguridad alimentaria, nada que ver con eso. Es netamente una reacción cultural. La etiqueta me dice, bote a la basura, lo boto a la basura. Y yo siento, por ejemplo, que el queso que se ha pasado de la fecha de expiración es mucho más rico, ¿no es cierto? A la gente no se le ocurre medir con el olfato, con la vista, con el tacto, la calidad del alimento, ni pensar que, a ver, ¿por qué compré tanto si no lo voy a poder consumir? O sea, la planificación en el consumo ha dejado de ser un paso importante. La segunda es la imaginación y la creatividad. Si este tomate está muy suave, pues lo cuezo, ¿no es cierto? Y hago una salsa deliciosa para poner sobre la pasta o lo que sea. No, a la basura. Pero también tiene que ver con la cadena de producción. Y voy a seguir hablando del alimento porque siento que este tema es tan personal, nos toca tanto a todos, que todos podemos hacer algo para revertir estas tendencias. Y por eso quiero hablar de ese tema. Nos vamos al mercado y todas las zanahorias son del mismo tamaño, del mismo grosor y del mismo color, y todas absolutamente rectas. Y las pobres infelices zanahorias que nacieron torcidas se van a la basura. Entonces, ahí también hay algo irracional que no es aceptable, ¿no es cierto? Si uno es inteligente, no es aceptable que botemos una zanahoria porque está chueca, porque está torcida. Tampoco es aceptable que nuestro sistema de gobernanza del mercado les obligue a los restaurantes, hoteles, panaderías a botar a la basura lo que no se vendió en el día. Porque además le castigan al día siguiente si se atrevió a vender o a guardar uno de esos productos. ¿Cuál es el otro lado de la medalla? Que es muy lindo. Y aquí voy a citar una serie de ejemplos muy valiosos que nos permiten copiar esas buenas ideas y empezar a cambiar a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro país. Y es que hay gente que está demostrando día a día un grado de responsabilidad importante respecto al desperdicio y diciendo, eso es inmoral y yo voy a hacer algo al respecto. Entonces se han creado tiendas que te venden los alimentos deformes, se han creado aplicaciones para el teléfono que le permite a la panadería mandar un mensaje a sus vecinos diciendo, me sobraron 20 baguettes, el que primero llega se las lleva. Se está discutiendo ya entre empresa privada de la cadena alimenticia y los gobiernos que esas etiquetas de fecha de expiración son un absurdo. Y están trabajando con los gobiernos para decir, o hay que eliminar muchas de esas, o hay que ser más racional. La pasta, por ejemplo, no se daña nunca. Está empacada al vacío. No se daña nunca. Pueden pasar 1000 años y esa pasta va a seguir en las mismas condiciones en las que está hoy día. ¿No es cierto? Entonces, ya se están dando cambios importantes. Tal vez no son tan visibles y tenemos que hacerlos más visibles para que la gente también tenga esperanza, porque yo siento que hay muchas personas que dicen, ah, solo yo no puedo hacer nada. No es cierto, no es cierto. Cada uno de nosotros puede hacer algo con este tema del desperdicio de los alimentos, que es una de las causas por las cuales estamos conversando en este momento. Esta fecha de junio 26 para Argentina tiene que tener una resonancia y un peso tremendo para convertirse en un disparador de acción, en un provocador de rebeldía, de una rebeldía fuerte del individuo diciendo, yo no me voy a dejar atrapar por estos patrones de consumo.
Sí, a ver, a mí siempre me llama la atención en Argentina la principal variedad de tomates que comemos es el llamado tomate larga vida, ¿no? Y eso me parece que ya nos marca un indicador sobre todo esto que vos estás comentando. La verdad, cuando siempre que usamos el ejemplo del 30% de alimentos que va a la basura y de la cantidad de millones de personas que todas las noches se van a dormir con hambre, ahí nos marca también el componente inmoral de la forma de vida que tenemos, ¿no? O a mí al menos me da esta sensación. Manuel, estás muteado, perdón. Disculpas. Muy claro, Yolanda, y justamente pensando en este tema de los alimentos y sumándome al comentario de Martín, bueno, sin duda Argentina es un país donde lo que más hacemos es producir alimentos. Decimos que producimos alimentos para 400 millones de personas. Debe haber algunos cerdos y vacas y aves que también se alimentan de lo que producimos en Argentina y en otras partes del mundo. Y es ahí donde justamente nos preocupa, ¿no? Porque cuando uno analiza cómo evolucionó el día del sobregiro en la Tierra o del exceso en la Tierra durante este año, donde todos esperábamos que a causa de la disminución de la actividad económica producida por la pandemia del COVID-19 hubiera datos más significativos, vemos que a nivel global sí fue interesante, hubo un retraso de unas 3 semanas en comparación con el año pasado, pero en Argentina no. Hoy es el mismo día que el año pasado. O sea, lo único que ganamos fue no seguir en una tendencia de mayor presión sobre el planeta. Y esto tiene que ver justamente, en parte, con que lo que menos se movió, lo que menos redujo su impacto este año fue todo lo que es la producción de alimentos. Y Argentina lo que ha seguido haciendo, ha seguido produciendo alimentos, obviamente, durante estos 3 meses que llevamos ya de aislamiento, lo cual es necesario, es lógico, lo hacemos no solo para nosotros, sino también para quienes necesitan el alimento. Pero ahí yo siempre me detengo un poco en pensar que no es tan importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y ahí están los grandes desafíos de utilizar toda la información que se ha generado en el último tiempo, todas las experiencias que se han cerrado fuertemente con variables económicas, ambientales y sociales, de los manejos responsables y sustentables para la producción. En nuestro país en particular, con una enorme disponibilidad de recursos naturales, de suelo, de agua, de energía, podríamos producir de una manera mucho más responsable con el ambiente, mucho más inteligente desde el punto de vista climático, y en el cual podríamos posicionar mucho más nuestra principal actividad, que es la agrícola y la ganadera, en un contexto de un planeta y de un mundo mucho más demandante de esta escala humana y de esta inclusión de la naturaleza y de las personas, tanto en la producción como en el consumo. Y es ahí yo creo que donde tenemos un desafío muy grande y donde tenemos mucho para aportar, y también donde tenemos que pararnos justamente en mirar hacia adentro, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro país, que produce estos cuatro alimentos para 400 millones de personas, alimente realmente a los 44 millones de argentinos? En este caso, Argentina viene sufriendo a través de décadas una ampliación de lo que es la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas. Y nos encontramos, por ejemplo, con paradigmas un poco difíciles de digerir, ¿no? La deforestación en Argentina en el año 2018, que fue el último año que se tienen informes oficiales, fue de 183.000 hectáreas. Esa deforestación en un 90% ocurrió en la región chaqueña, donde hay 11 provincias que comparten esa región y 4 que son las principales. Y en esas provincias es donde se concentran los indicadores de necesidades básicas insatisfechas más altos, donde lamentablemente hace muy poco escuchábamos que representantes de comunidades aborígenes morían por desnutrición o morían por falta de acceso a agua potable. Entonces, cuando uno se encuentra en este mundo, con estos datos, con esta claridad y con esta situación de exceso en el uso y abuso de lo que podemos acceder a consumir por algunos, y de inacceso por otros, la pregunta, perdón, ya deja de ser técnica y deja de ser política para ser humana, ¿no? Para ser una pregunta Absolutamente. básicamente humana, y es ahí donde yo creo que tenemos que aterrizar fuertemente para poder dejar de discutir a veces por cosas que son mínimas desde lo técnico o desde lo político y pensar en nuestra responsabilidad como humanos que compartimos este planeta. Esto es un desafío. Y aquí, bueno, por ahí para seguir conversando, desde ya esperamos tu comentario al respecto con lo que vos consideres, Yolanda. Pero también lo otro que he visto, yo estoy
ya cerca de los 48 años, y el sistema me ha creado necesidades que yo antes no tenía. Cuando yo recuerdo de pequeño, mi padre tenía una huerta en el frente de mi casa y comía tomates que tenían gusto a tomate, no como estos larga vida que realmente no tienen gusto a tomate. Yo lamentablemente no he seguido la línea de mi padre, pero los que hemos tenido la posibilidad de vivir ese espacio de mayor vínculo con la naturaleza, con la producción del alimento, o hemos accedido a lo que son las cosas que brinda el campo en su mejor expresión, vemos que hoy tenemos necesidades que antes no teníamos, ¿no? Desde el papel tisú, que antes no existía y hoy es un elemento central, o, por ejemplo, bueno, la comunicación basada en aparatos cada vez más tecnológicos. ¿Cómo se vive en este mundo en el cual, a parecer, para las mismas necesidades que tuvimos siempre, hay satisfactores que son cada vez más complejos y que son cada vez más demandantes de recursos? ¿Tenés alguna opinión al respecto de eso, Yolanda? Claro que sí, Manuel. Tal vez me quedo un momento en un tema relacionado con la alimentación, y que es el tema del agua, porque lo quiero luego proyectar a esas otras necesidades creadas, ¿no es cierto? Porque yo creo que es súper importante pensar en que el agua dulce de este planeta es mínima, comparada con el agua sal del océano, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad mínima de agua y que la maltratamos de una forma espantosa, con contaminación en los ríos y en los lagos, el cambio climático que este rato está afectando a nuestros glaciares y que ese hielo se está yendo, ¿no es cierto?, en agua hacia el mar, y que va a tener que ver directamente con nuestra supervivencia. El agua, es decir, no hay agua, no hay vida, ¿verdad? Y eso creo que sabemos todos los seres humanos adultos o ya con capacidad de razonamiento, que no va a haber ni los alimentos, ni nada más, ni ningún tipo de vida, si es que hemos dado, continuamos dando ese maltrato al agua en el planeta. Y esto que estamos discutiendo en este momento, que es el sobregiro, tiene que ver con el abuso al agua y los riesgos de perder fuentes de agua importantes. Y no es que el agua se va a acabar. El agua se va a ir a otro lugar. El agua se va a ir al mar, va a terminar en el océano. Y tal vez Buenos Aires, que está hacia la costa, ¿no es cierto?, instalando más de, qué sé yo, una veintena de plantas desalinizadoras, va a tener agua dulce, extrayendo el agua salada, quitándole la sal. Dime tú, Manuel, yo que estoy en Quito, a 3.000 metros de altura y a 300 kilómetros de la costa, ¿quién va a pagar la factura de traerme agua dulce a mi casa, a mi ciudad? Pero pensemos en un mundo de otras ciudades, en Argentina, ¿no es cierto? Todas aquellas que no están en la costa, ¿de dónde van a sacar el agua cuando aquella agua subterránea que existe y que está también siendo sobreexplotada deje de correr? Cuando ya nos hayamos acabado esa agua subterránea, como ha sucedido y está sucediendo en Chile, en California, los incendios de California no son accidentales. Los incendios de California son la respuesta de la naturaleza a una sequedad del suelo y del aire que surge de un abuso en las plantaciones, en este caso de almendra, ¿no es cierto?, donde han tomado toda la humedad y el agua del suelo. Y por supuesto, una pequeña chispa puede generar un incendio de las dimensiones que hemos visto el año pasado. Entonces, el tema de agua, creo que debemos trabajarlo como tema de seguridad. Es de la seguridad del ser humano. Y también proyectarla en todos los otros procesos. El agua para producir alimentos. El agua para producir energía. El agua para producir la vestimenta que estamos usando en el día de hoy y que seguiremos utilizando. Y yo quiero hacer una reflexión en este sobregiro, en este sobreuso de recursos en el planeta, de
la cantidad de vestimenta que acumulamos en nuestras casas, que probablemente no vamos a usar. Una de las ventajas de esta pandemia, de las lecciones aprendidas, es que realmente necesitamos muy poca ropa para el día a día, ¿no es cierto? Esto de no salir nos ha enseñado que podemos estar vestidos, bien vestidos y sintiéndonos cómodos con muy poco. Y sin embargo, tenemos una acumulación de prendas de vestir que también es irracional y que viene también de un comercio, la creación de incentivos de compre 3 camisetas, 3 remeras por el precio de una, 2 pares de zapatos por el valor de 1,5, ¿no es cierto? Entonces, algo está mal en nuestra cultura de consumo, de consumista, ni siquiera de consumo, que está destruyendo el planeta porque esas remeras y ese par de zapatos y cualquier otra prenda de vestir han utilizado cantidades enormes de agua. Han utilizado cantidad enorme de suelos que están siendo degradados a través de la producción de una serie de artículos que no son sino de lujo y que no son necesarios. Y este rato queremos vivir de lujo. Completamente. Y déjenme hacerles una pregunta y llevarlos un poquito más atrás. Y tomando esto que venimos hablando del día del exceso de la tierra y demás, muchas veces hablamos esto de, bueno, si todo el planeta viviera como vivimos los argentinos, estaríamos consumiendo 2 planetas. Obviamente no tenemos ese segundo planeta. Y si tomamos el promedio global, siempre decimos que estamos consumiendo 1.7 planetas. La gran pregunta es, obviamente estamos consumiendo mucho más de lo que podemos producir. ¿Pero de dónde lo sacamos? ¿Cómo impacta esta lógica a futuro? Para mí la manera más fácil de explicar esto, Martín, es en el océano, a través de la pesca. Yo recuerdo hace 30 años, en la costa ecuatoriana y en las Galápagos, la pesca de un atún de 30, 40, 50 libras. Este rato, el más grande no pasa de 20. Esa es la demostración de que ya no hay nada más grande porque los estamos pescando cada vez más pequeños. No les damos chance de reproducirse, de desovar, de multiplicarse en el océano y cada vez el número de especies para el consumo humano es menor en número y menor en tamaño, hasta que va a llegar un momento en que simplemente ya no hay, ¿no es cierto? No sé si ustedes recuerdan hace un par de décadas la crisis de la anchoveta en el Perú. Se pescó tanto la anchoveta que un día empezaron a regresar los barcos absolutamente vacíos, con 0 pesca. Y tuvieron que parar la pesca para dar la oportunidad al océano a recuperarse y a la anchoveta, a recuperar su población. Pero lo que estamos haciendo en este momento con esta agresión a los recursos naturales, con esta creación de tantos productos no necesarios y con este desperdicio en todo el planeta, lo que estamos haciendo es que cada vez limitamos más la capacidad del planeta de seguirse renovando para proveernos de seguridad, alimento, techo, agua, energía y salud, por supuesto. Sí, sí, sin duda, Yolanda, bueno, obviamente comparto tus comentarios. Yo algo que uso mucho para graficar esto que pregunta Martín y que lamentablemente en la Argentina está siendo cada vez más frecuente y preocupante, es como cuando gastamos mucho con la tarjeta de crédito y solo podemos pagar el mínimo de esa tarjeta de crédito. Cuando pagamos el mínimo sabemos que lo que acumulamos es una deuda que el mes que viene va a venir con mucho interés y se va a sumar a lo que habremos gastado el mes que viene. Y quienes han tenido que pasar por esa instancia saben que es bastante complejo, más cuando las tasas de interés son cada vez más elevadas. Y eso de alguna forma nos lo hace el propio planeta, y no porque el planeta sea malo y se quiera vengar, sino porque no tiene otra alternativa. Entonces, de alguna manera ese extra de 0,7 planetas que consumimos, nos lo cobra el planeta con un interés que es el calentamiento global, que es la degradación productiva de los ambientes, que es la falta de agua,
y que es también la inequidad. Yo creo que de alguna manera, producto de este consumo desenfrenado, en el cual, bueno, algunos pueden consumir más, otros pueden consumir menos. Y eso genera una inequidad que, como decía Yolanda, ahora se calcula que son 900 millones de personas las que no pueden comer antes de dormir. Tampoco es lógico, ¿no? Entonces, es imposible pensar que esto puede ser sostenible en el tiempo. De alguna manera estamos exponiendo al planeta, y ya no solo a la biodiversidad y a los recursos del planeta, sino a las propias personas, a un sistema que es totalmente insustentable y que obviamente da respuestas recurrentes o da signos recurrentes de que quiere liberarse de esto, ¿no? Y la buena noticia, podríamos decir, para aquellos que creemos mucho en la conservación del ambiente, el planeta no necesita de nosotros, y lo hemos visto justamente durante esta pandemia, donde nos hemos tenido que quedar escondidos en nuestras casas de alguna forma, y en muchos lugares especies silvestres han ganado las ciudades, o se han hecho cada vez más presentes. Ha habido alguna fake news, pero muchos datos han sido reales, con los pingüinos recorriendo las calles de Sudáfrica, o los canguros saltando por en las ciudades de Australia, o los osos en Barcelona, o los... Muy poco que le saquemos el pie encima, el planeta empieza a recuperarse y empieza a darse cuenta que no estamos siendo el factor de disrupción que estábamos siendo hasta ese momento. Y así como ocurrió durante miles de millones de años y después de múltiples afectaciones a la biodiversidad, el planeta va a poder recuperarse si nosotros no estamos. Los que no van a poder desarrollar su vida si no tenemos un planeta saludable somos nosotros. Y ahí el concepto de esta única salud, ¿no? Si no hay un planeta saludable, si no hay biodiversidad saludable, no puede haber una humanidad saludable. Y en este concepto justamente de la pandemia, obviamente hay muchas cosas para dilucidar, pero está bastante claro que es una enfermedad que se origina justamente por un mal uso de la biodiversidad, por una exposición no necesaria a patógenos que obviamente emergen y se transforman en enfermedades. Y eso podría estar más controlado, podría ser minimizado los riesgos de pandemia si tuviéramos un comportamiento distinto con nuestro planeta. Yo creo que eso también tiene que llamarnos a la reflexión y buscar justamente la forma de entender que puede ser utópico pensar un mundo distinto, pensar un mundo más responsable, con menor consumo, con consumo más responsable, con consumo más local, pero también es utópico pensar que podemos seguir como veníamos. Si nosotros seguimos como veníamos, el resultado va a ser bastante claro. Entonces hay que decidir qué utopía perseguir y decidirnos a perseguirla. Y lo que sí me queda un poco también, que yo sé que muchos lo deben estar pensando, ¿cómo hacemos para mantener el sistema económico? Porque lo que dice Yolanda es totalmente cierto. O sea, estamos continuamente invadidos por una necesidad de consumo que es mucho más de lo que necesitamos. Pero lo que hemos visto en estos tiempos es que si ese consumo lo bajamos, la economía se resquebraja, se cae. Y eso preocupa, porque si es una economía que ha estado basada justamente en un uso desmedido de los recursos, y cuando dejamos de consumir, se resquebraja la economía y mucha gente pierde sus empleos, pierde sus negocios, se llena de angustia y de ansiedad porque no sabe cómo va a ser para obtener los recursos, ¿cómo hacemos para repensar ese proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos para volver a una economía que tenga una escala planetaria, pero que permita a todos desarrollarse de una forma más equitativa? A mí me gustaría comentar sobre la importancia de las empresas B. No sé cuán familiarizado estás tú, Manuel y Martín, sobre las empresas B, pero a mí me suena que lo que tú acabas de decir, que en el momento que reduzcamos la dimensión de ese sector productivo, el país se cae. No. Yo creo que esa frase, que una de las frases que sustenta las empresas B, es que es muy linda y uno debería ponerla así, ¿no es cierto?, a la entrada de nuestra oficina, de nuestra casa, que dice: no quiero ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Y ahí está la diferencia. No se cae. Yo creo que son los economistas convencionales que apoyan a esa explotación de recursos irracional y desmedida
los que nos tratan de vender el cuento de que el crecimiento económico es el que mantiene al planeta. Mentira. El crecimiento económico ha demostrado ser la causa de la pandemia de ahora, ¿no es cierto? Esa destrucción de la naturaleza para ir dejando ecosistemas devastados. Esa ha sido la causa de la enfermedad del planeta. Y no puede haber sociedad humana sana en un planeta enfermo. Esa es la realidad y ahí es donde tenemos que enfocarnos y que reflexionar sobre formas nuevas de crear riqueza. Y riqueza no solamente es una cuenta de banco más grande, ¿no es cierto? Yo lo que siento es que nuestro modelo de consumo es el que está subsidiando las pandemias. Y esta es una, ¿no es cierto? Pero van a venir otras. Con estos modelos de consumo estamos subsidiando el deterioro del planeta en nuevas pandemias y nuevas situaciones de emergencia y de inseguridad. Totalmente, Yolanda, realmente, bueno, te escuchaba y comparaba cuando decías de nuestro nivel de consumo, por ejemplo, en ropa, y a todos nos ha pasado, ¿no? Ahora estamos encerrados y empezamos a ver un montón de cosas que hacía tiempo que no usábamos y estaban ahí guardadas, y quizás algunas cosas que compramos y todavía nunca usamos y no sabemos si vamos a usar. Y yo creo que ahí el desafío son los nuevos paradigmas de producción y de consumo, y las empresas innovadoras son las que van a ganar el mercado, porque aparte hay cada vez más consumidores esperando esas ofertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me imagino, quizás en lugar de comprar las 3 camisetas por el valor de una, como vos indicabas que hoy el mercado te ofrece, quizás prefiramos comprar una camiseta, pero que sepamos que viene de un algodón que fue producido de manera sustentable. Exacto. Donde se consumió el agua que era necesaria, donde se redujeron las emisiones, y donde en cuya confección no hubo trabajo de niños, o trabajo mal pago, o trabajo no formal, y donde empecemos realmente a pagar por esas cosas que hoy el mercado nos ha hecho no pagar, porque en realidad la pagan los que menos tienen, ¿no? Yo creo que ahí hay una nueva economía, una economía mucho más responsable, donde todos somos parte y donde todos tenemos mucho para aportar, donde realmente ya empieza a dejar de ser tan importante el producto y empieza uno a comprar el proceso, donde ese proceso incluye a las personas y a la naturaleza y obviamente al clima, y donde tenemos que empezar a entender esa variable. Me parece que es un desafío complejo y sabemos que hay que trabajar mucho en educación, en comunicación, en difusión y en alternativas, pero hay que entenderlo así. Realmente hoy el consumo tiene que cambiar, porque si no cambia, los afectados vamos a ser nosotros, ya no ni siquiera nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos viendo que los problemas son hoy y serán mañana y nuestros hijos también lo verán. Y ahí está un poco el desafío donde yo creo que hay que invitar a todos, inclusive a los empresarios, comentaban los de Empresas B, que obviamente es muy interesante el concepto que tienen del propósito de la institución y donde motivan justamente a sus colaboradores para que trabajen en esa línea, y otras alternativas donde la innovación, la creatividad, la posibilidad de ofrecer otros mecanismos de negocio y de consumo son los centrales para el nuevo mundo que esperamos todos tener al volver a esta nueva normalidad. Claro, y creo que ahí también un añadido a lo que tú acabas de decir, que me parece que es el mensaje más importante para todos nosotros, es que tenemos que demostrar que la conservación es económicamente un beneficio para la sociedad. Porque si vemos el costo para todos nuestros países y sociedades de sufrir una pandemia como la actual, no se compara para nada con la inversión en la recuperación de ecosistemas que ya están dañados, en la protección de áreas protegidas, en la defensa de la naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza destruida es el nido, el caldo de cultivo para las pandemias. En el momento que invertimos en la naturaleza, en los ecosistemas, en las áreas protegidas, estamos construyendo un seguro de vida. Totalmente. Completamente. Y déjenme sumarme acá, además de invitar a la gente que pueda dejar más preguntas, digamos, que quieran hacerles tanto a Manuel como a Yolanda, aprovecho y empalmo por esto que estaban comentando con una pregunta que ya nos dejaron en el chat, que nos la deja María Gabriela Encinca, a la que aprovecho y le mando un saludo, es una periodista ambiental en Argentina,
Y ella nos la pregunta específicamente por Argentina, pero por ahí te invito a vos también, Yolanda, a que puedas llevarlo a otra escala. Su pregunta es, ya teniendo en cuenta cómo son los planes de reactivación económica post-pandemia, ella lo plantea para Argentina, pero por ahí lo podemos llevar también a otra escala, ¿qué piensan ustedes que va a pasar el año que viene, ¿no? Digo, utilizando esta excusa del día del exceso de la tierra y demás, ¿cómo piensan que sigue esto después? Bueno, sin duda, digamos, los planes de reactivación económica aparentemente no los tenemos exactos, pero no han variado mucho, ¿no? O sea, seguimos apostando a la extracción de combustibles fósiles, en particular con Vaca Muerta, lo cual parece ser poco inteligente, ¿no? O sea, tomar dinero prestado, dinero que no tenemos, para enterrarlo, para desenterrar combustibles fósiles, para quemarlos en la atmósfera, para producir dióxido de carbono, para aumentar el cambio climático, cuando tenemos un país enormemente diverso en energías renovables, con la posibilidad de tener una distribución de esa energía renovable que genere una transición justa en diferentes localidades y donde la inversión que deberíamos hacer, en todo caso, el dinero que deberíamos pedir prestado para desarrollar inversión debería ir enfocado ahí, a modificar este patrón de consumo por varios motivos, ¿no? Una, porque en Argentina el 85% de nuestra electricidad se produce quemando combustibles fósiles. Y por otro lado, porque lo que esperamos hacer con Vaca Muerta en particular es producir gas por 150 años, cuando el mundo dice que en 50 años quiere ser carbono neutral y donde no quiere quemar más combustibles fósiles. Entonces parece ser que llegamos un poco tarde, donde vamos a tomar una inversión y vamos a ser presas, perdón, de nuestra inversión y del costo de recupero que esto va a necesitar para poder generar riquezas. Esa no es la solución. La otra solución que no tenemos que afrontar es la de generar una mayor exportación de commodities a través de la conversión de ambientes naturales. Como decíamos hoy, el año 2018 perdimos 183.000 hectáreas y si analizamos el periodo 2007-2017, perdimos 3 millones y medio de hectáreas solo de bosques nativos. Y no estoy teniendo en cuenta acá lo que son los humedales o los pastizales, para abastecer un sistema de producción de commodities para exportación que a las claras no ha generado desarrollo, porque hoy estamos negociando el default, no el ambiental, sino el económico, por, no sé, la cuarta o la quinta vez, por lo menos desde que yo recuerdo en otro país. Entonces, el modelo de desarrollo tiene que ser distinto, no hay lugar para seguir haciendo lo mismo, porque justamente, como también hemos hecho con trabajos de investigadores científicos, nuestro planeta ha perdido biocapacidad. Cuando uno analiza hoy la situación de la estepa patagónica, que ha sido desertificada y que no tiene capacidad de producción, porque ya no, las ovejas se comieron todo el pasto que podía haber y el suelo se voló, o cuando uno analiza la cuenca central de producción agrícola y donde ve cómo han caído los rindes justamente porque la capacidad de los suelos y el régimen hídrico se ha afectado, se da cuenta que ese no es el modelo a seguir. Y así podríamos seguir, por ejemplo, la pesca. Tenemos un sistema en el cual lamentablemente, y como veíamos en el video, casi el 30% de lo que se pesca se tira muerto al mar, porque cuando se está pescando merluza, por ejemplo, y se tiene la bodega llena de merluza, en el último tiro se sacan langostinos, el langostino vale más caro, tiro la merluza al mar y me lleno el barco de langostinos. Eso no puede seguir ocurriendo, porque si sigue ocurriendo, no solo vamos a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, sino que ni siquiera vamos a poder pagar luego los intereses y nos van a cortar la tarjeta de crédito. Y que nos corten la tarjeta de crédito en sentido figurado implica que no tengamos más posibilidad de recursos para lo más mínimo y necesario. Yo creo que ese es un poco lo que pasa en Argentina resumidamente. Bueno, seguramente Yolanda nos puede dar algún ejemplo a nivel internacional, ¿no? Está pasando en todas partes del planeta, Manuel. Los ejemplos que tú has puesto de Argentina no son nada diferentes de lo que sucede en otras regiones. Tal vez aquí yo creo que vale la pena hablar de las cosas buenas que están sucediendo para revertir estos procesos. Tal vez pongo un ejemplo de lo malo y es una reflexión sobre la televisión en estos días. Y otros medios masivos, donde las campañas de televisión de comercialización de productos no es nada diferente hoy de lo que fue hace 3 meses. Y eso es una muy mala señal, ¿no es cierto? Porque nos están diciendo, ya mismo se acaba este proceso de crisis y vamos a seguir con la vida como ha sido normal y buena. En el pasado. Y yo creo que eso debemos hablar
debemos criticar, debemos rebelarnos contra esa tendencia. Pero en las cosas buenas yo veo, por ejemplo, en productores de alimentos, de toda la cadena alimenticia, desde el campo hasta la mesa, una cantidad de líderes mundiales de grandes cadenas multinacionales diciendo, basta ya, no podemos seguir así. Pesquerías muy, muy grandes, aquellas que son las que abastecen a múltiples países, diciendo, vea, esta pesca es certificada y aquí estamos vinculados a este satélite para que usted nos controle y se asegure de la certificación de nuestro producto. Y el comercializador que dice, no compro si no está certificado. Entonces, ahí hay una cadena buena, ¿no es cierto?, que beneficia a la naturaleza, al producto y al consumidor. La otra ventaja es que esta tecnología, que a veces uno dice es una locura, todos los instrumentos tecnológicos que tenemos a las manos, nos permiten entrar al mercado y con el teléfono celular poder medir de dónde viene este producto. Tenemos, por ejemplo, culturas, ¿no es cierto?, que son destructivas para lo que estamos tratando de promover. Y hablo del sureste asiático que come sopa de aletas de tiburón. ¿De dónde viene el tiburón? De un mundo de mares, entre esos de Galápagos. Galápagos es esa joya de la corona, ¿no es cierto?, del planeta, donde llegan barcos pesqueros normalmente del sureste asiático también, destruyen la población de tiburones para servir sopa de aleta de tiburón. Y sin embargo, en Hong Kong, por ejemplo, en Corea del Sur, en algunos lugares ya de Tailandia y de Vietnam, ya los restaurantes en gran letrero en la puerta dicen, aquí ya no se sirve sopa de aletas de tiburón. Y Xi Jinping, el presidente de la China, ordenó que ningún banquete del gobierno sirva sopa de aletas de tiburón. Entonces, puede ser un ejemplo ilustrativo, pero son cientos de ejemplos que se están dando ya en el planeta a través de líderes en todos los sectores, gobierno, sector productivo, sociedad civil, inclusive en medios, ¿no?, que empiezan a promover mensajes distintos para modificar comportamientos, sobre todo comportamientos de consumo. Sí, yo realmente para mí es un placer, me pongo como espectador de tu charla más que como alguien que la comparte. Como siempre pasa con vos, sos muy clara en la problemática y tenés mucha experiencia en las cosas que se han podido hacer para modificarla, pero siempre tenés un mensaje positivo, esperanzador, en el cual sabemos que estamos a tiempo, que como dicen por ahí, somos la primera generación que se da cuenta del impacto que está haciendo el planeta y quizás la última que pueda modificarlo, y yo creo que es muy difícil compartir una charla con vos y no salir directamente motivado y decidido a generar cambios como esto que vos estás comentando para que realmente bueno, cambie. Así que yo me sumo a esa misión. Martín. Sí, a ver, me pasa un poco lo mismo que comentaba Manuel y por ahí comparto algo un poco personal, pero cada vez que tocamos estos temas yo no puedo dejar de pensar en mis hijos, ¿no? Claro. Yo tengo dos hijos, tengo una hija de 7 años y uno de 3. Y cuando veo esto, ¿no?, esto que estamos, para seguir la metáfora de Manuel, pagando el mínimo de la tarjeta de crédito y viendo cómo lo que le estamos haciendo básicamente es dejarle una deuda a ellos, la gran pregunta que me hago es, bueno, ¿cómo hacemos para superar esto, ¿no? Y un poco tomando también estos ejemplos que vos comentabas, Yolanda y demás. Pero no puedo evitar pensar en eso, ¿no? En las generaciones futuras, en cómo en realidad lo que nosotros estamos haciendo es consumiendo los recursos naturales que debieran ser de ellos. Claro, exacto, exacto. No nos pertenecen a nosotros. Nos tomamos prestado de ellos. Yo creo ahí, Martín, que sin duda hay que apuntar mucho a la creatividad, al compromiso, a la ciencia. Hay que escuchar cada vez más a la ciencia. La ciencia ha generado información muy sólida, muy importante, y cada vez más articulada, donde justamente ha roto la dicotomía entre la conservación y el desarrollo. Claramente está hoy establecido que para que haya un real desarrollo tiene que haber conservación del ambiente, si no el desarrollo en realidad no existe. O sea, es mentira que pueda haber un desarrollo que no tenga en cuenta a las personas y a la naturaleza.
Si eso está presente, es simplemente una transacción económica que va a dejar un pasivo ambiental. Y creo realmente que en eso tenemos que apoyarnos. Es ahí donde yo creo que debemos apuntar en los próximos años, consolidar los ejemplos que Yolanda ha dado, apuntar a que haya cada vez más ejemplos y que no sean ejemplos, sino que se transformen en normas de comportamiento. Yo realmente creo que estamos a tiempo, creo que hay un cambio generacional muy fuerte. Bueno, nosotros los adultos somos los principales responsables, pero los jóvenes y los niños ya tienen incorporado un mensaje muy distinto, y seguramente el mundo va a ser cada vez mejor en el próximo tiempo, y si no creemos que es así, tenemos que empezar a hacer lo posible para que sea así, porque no hay opción B, no hay planeta B y no hay no opción B. No hay planeta B, así es. Sí, y por ahí englobarnos también bajo esta lógica que últimamente hemos estado escuchando y trabajando mucho, tanto desde Vida Silvestre como de WWF, este paraguas, ¿no?, del nuevo acuerdo entre la naturaleza y las personas. Digo, entre y por la naturaleza y por las personas. Me parece que esta es como una lógica que podemos empezar a abrazar un poco más desde todos los sectores. Sí, realmente, bueno, un poco como WWF promueve, en realidad, junto con muchas organizaciones, todas las convenciones internacionales, la de clima, la de desertificación, la de diversidad biológica, tienen que entender que las soluciones basadas en naturaleza y que incluyan a las personas son las más importantes, son las más sólidas, son las que en realidad tienen mucho mejor relación costo-beneficio, y es ahí donde hay que apuntar. Naturaleza y personas son centrales para que el planeta tenga una buena salud, y si el planeta tiene una buena salud, la humanidad también la va a tener, y es a través de una buena salud a través de lo cual vamos a poder afrontar los desafíos que se vienen para este cambio de paradigma que nos va a llevar a una nueva normalidad que todos esperamos sea mucho más lógica y que sea desarrollada a escala humana y a escala planetaria. Gracias. Aprovecho también para invitar a toda la gente la semana próxima, el martes 30, para los que quieran seguir escuchando a Yolanda, yo ahí me voy a sumar meramente como espectador porque va a ser un placer poder escucharlo. La semana próxima, después vamos a estar dejando la pieza de invitación para que todos puedan verla en las redes sociales de Fundación Vida Silvestre, va a haber otro webinario sobre la Declaración de Latinoamérica de Principios para un Futuro Sostenible, digamos que y van a estar participando además de Yolanda, Manuel Pulgar Vidal, que es el líder de Clima y Energía de WWF Internacional, va a estar participando también el Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica y la Directora Ejecutiva de WWF Brasil, y no, perdón, de WRI Brasil, Raquel Biderman, perdón la confusión. Pero me parece interesante esto, ¿no? No solo poder escuchar, y más allá del placer enorme que es para mí escucharte siempre, Yolanda, y escuchar a Manuel, sino que me parece que es el momento de pasar a la acción, ¿no? Digo, el un poquito menos de palabras, un poquito más pasar a la acción. Las palabras siempre son muy buenas, pero el ejemplo con la acción me parece que es lo que necesitamos. Y también aprender un poco de las generaciones más jóvenes, ¿no? Digo, nosotros somos ya no entramos dentro de los jóvenes por el clima, vamos a decirle, podemos decir que somos ya de otra generación, pero me parece clave esto, que podamos escuchar un poco también a las generaciones que vienen y que empecemos a pasar un poquito a la acción. No sé ustedes cómo ven este movimiento de la juventud. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender de los jóvenes, que son más irreverentes en el sentido de decir, bueno, si el gobierno no hace nada, yo lo voy a hacer. El ver simplemente este programa de los jóvenes en los viernes, en los plantones de viernes, ¿no es cierto? Justo antes de la pandemia. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda dinámica! Porque es una rebeldía que apunta a recomponer lo que nosotros hemos destruido. Y tal vez ahí mi último mensaje es que es mi sentido de frustración cuando oigo a gente de mi generación, a los adultos, decir, bueno, los jóvenes tendrán que recomponer. ¡Qué injusticia! Si nosotros lo dañamos, nosotros tenemos que dejar recompuesto este planeta para la juventud. Totalmente, bueno, me sumo también a los comentarios de cierre con Yolanda. Yo creo que lo que generó el movimiento de la juventud es también muy interesante porque hasta nos expone, no, no, nos,
nos interpela a los que ya llevamos tiempo trabajando en esto sobre lo eficientes que hemos sido o no para generar cambios. Y es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente de una manera intergeneracional, quizás para tomar la experiencia y para tomar el conocimiento que hay en estas generaciones que hemos venido trabajando y reforzarlas con el ímpetu y con el empuje que traen las nuevas generaciones. Yo creo que de ahí puede salir una muy buena sopa, para decir de alguna forma, que no sea aleta de tiburón, pero que sea de conocimiento, de ganas, de entusiasmo, para generar los cambios que son necesarios y que son posibles. Entonces es donde tenemos que trabajar juntos, unidos, para poder compatibilizar realmente lo que todos buscamos, ¿no? La conservación de la naturaleza y el desarrollo bien comprendido a escala humana, donde cada uno de nosotros pueda alcanzar lo que realmente necesita y no lo que nos dicen que necesitamos para cumplir con nuestras necesidades básicas y también para ser felices, porque creo que de eso se trata, ¿no? O sea, nadie puede ser feliz en un mundo que se cae a pedazos, en un mundo que está contaminado, en un mundo que está deforestado, en un mundo donde los animales desaparecen. Entonces, para ser felices también necesitamos un planeta sano, y yo creo que de eso también se trata un poco toda esta cruzada que todos llevamos adelante. Si me permiten, voy a ir con una pregunta más de la gente que nos está viendo. Hay un montón de preguntas, pido disculpas a la gente, no vamos a llegar a hacerlas todas. Pero nada, voy con una última pregunta desde este lado, voy a ir con dos en realidad. La primera es, ¿qué opinan sobre el tema sobrepoblación y cómo afecta esto al consumo de los recursos naturales? Perdón, ¿la puedes repetir, por favor, Martín? Sí, claro, perdón. Néstor Camesana nos pregunta, ¿qué opinan sobre el tema sobrepoblación? Entiendo que tiene que ver con el exceso de consumo de recursos naturales que veníamos hablando. Ya, yo me resisto a hablar de sobrepoblación así muy a la ligera, porque siento que el tema de la sobrepoblación es el resultado básicamente de la ignorancia y de una sociedad donde no permiten a la mujer tomar decisiones. Yo veo, y todos nosotros lo vemos, en países donde han habido campañas de concientización de la mujer, donde la mujer está tomando sus propias decisiones, donde está más empoderada, que automáticamente baja el crecimiento poblacional. Y creo que la pregunta y la respuesta tienen que apuntar a la importancia de invertir más en la mujer, en todas las sociedades y en todos los continentes. Realmente, sin duda, la perspectiva de género incluida en todos los temas de conservación y desarrollo es central. Yo creo que se ha avanzado mucho. Todos tenemos mucho para aprender. Me incluyo, realmente venimos de una sociedad que no estaba contemplando estos temas tan centrales. Y seguramente vamos a seguir aprendiendo y con eso vamos a seguir contribuyendo a que el balance poblacional sea más apropiado, ¿no? Y también creo que hay que repensar también la distribución de las poblaciones que al estar muy concentradas en algunos casos generan un impacto sobre la naturaleza que podría ser distinto si hubiera una mejor planificación demográfica y aún planificación familiar. Así es. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, digo lamentablemente porque me quedaría hablando con ustedes un rato más, me haría un mate nuevo, que el que tengo está feo ya, pero me haría un mate nuevo y me seguiría hablando con ustedes, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Antes de darles un espacio para que puedan decir alguna reflexión final, déjenme invitar a la gente que nos está viendo a que por acá, también a través del Facebook de Fundación Vida Silvestre, el jueves próximo, 2 de julio, vamos a estar haciendo un webinario sobre eficiencia energética en casa y su importancia para el ambiente. Lo va a estar haciendo Carlos Tanides, el coordinador de Ciudades, Clima y Energía de Fundación Vida Silvestre Argentina. Pasado el aviso, en principio, dar un gracias enorme. Un gracias enorme a Manuel, un gracias enorme a Yolanda, un gracias enorme a la mucha cantidad de gente que nos está viendo en esta charla. Y nada, obviamente dejarles el espacio para que ustedes sean los que cierren, que han sido claramente no solo los protagonistas, sino que nos han brindado una hora que a mi gusto quedó corta. Así que nada, los dejo a ustedes para que ustedes lo puedan cerrar. Muchas gracias, Martín. Solamente un par de palabras sobre la importancia de no olvidarnos de las lecciones aprendidas, ¿no es cierto?
lecciones aprendidas durante este periodo tan duro para toda la sociedad, en nuestro continente, en nuestros países, en el planeta entero. Y que creo que sin ellas, si no ponemos estas lecciones como base para reconstruir, yo hablo del renacimiento de América Latina, porque creo que América Latina está moribunda, por decirlo menos, y tenemos que reconstruirla y renacer con fuerza, con visión y cambiando una serie de paradigmas que hemos ido construyendo con el tiempo por pereza de pensar en cosas diferentes. Creo que no tenemos que olvidarnos de la importancia de la ciencia. Creo que es súper importante reconocer la importancia, perdón, la redundancia, de los gobiernos, de las instituciones, cómo debemos fortalecer a los gobiernos para que tengan la capacidad de respuesta que no la hemos visto durante esta pandemia. Tenemos que reflexionar sobre estos modelos de producción y consumo sobre los cuales nos hemos concentrado en esta charla y tenemos que prever los impactos que van a venir con el cambio climático, que van a ser mucho más fuertes de los que hemos visto con la pandemia en este momento. Yo creo que la naturaleza, que es resiliente por naturaleza, puede reconstruírsela si le damos la oportunidad, si invertimos en ella, si generamos una nueva forma de pensar en los ciudadanos de la importancia de proteger la naturaleza. Y con esos mensajes, ahí me quedo, Martín y Manuel, y no solamente con el gusto de haber participado en esto, sino el agradecimiento de que me hayan invitado a conversar. Muchas gracias, Yolanda. La verdad que no hay mucho más para sumar después de las palabras de Yolanda. Sí, yo creo, pero hay también una reflexión. En algún momento el hombre pensó en dominar la naturaleza, ¿no? Era como el concepto, era conquistar para dominar la naturaleza. Luego pensamos en conservarla porque nos estábamos dando cuenta que estaba ya un poco, se nos había ido la mano. Y yo creo que hoy lo que hay que pensar un poco es en dejarla tranquila. Nos hemos dado cuenta que dejando tranquila la naturaleza solita empieza un proceso interesante de recuperación y también en restaurarla. En muchos aspectos hoy tenemos que restaurar la naturaleza para restaurar los servicios ecosistémicos que nos brindaba y que necesitamos cada vez más para vivir a escala humana en este planeta. Así que yo creo que esos conceptos también hay que tenerlos en cuenta. No solo tenemos la labor hoy de articular la producción con la conservación, sino también de restaurar los ambientes naturales en algunos lugares clave donde los hemos perdido, donde son centrales para la provisión de agua, para la polinización, para la protección de los suelos. Y hay un concepto muy interesante que es el de la producción restaurativa, ¿no? O sea, restaurar produciendo, y ahí también tenemos mucho desafío en articular la producción con la restauración de los ambientes, y hay que trabajar en eso. Realmente, de nuevo, me podría quedar charlando con Yolanda durante mucho tiempo, pero en uno de los tiempos agradecerle a todos quienes nos han acompañado y quienes vayan a escuchar esto después cuando quede grabado, y espero encontrarme con vos, Yolanda, personalmente, seguramente en alguna reunión, y si no, en algún otro encuentro de estos para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Ha sido un placer. Gracias, Manuel, y gracias, Martín, y gracias a todos. Muchísimas gracias entonces a todos. Con esto cerramos ya la transmisión por Facebook. Gracias a todos los que acompañaron, como decía recién, y nos vemos con todos los que quieran el próximo jueves también a las 17:30 por acá. Muchas gracias.